Elder George A. Smith, an apostle received. El Elder George A. Smith, un apóstol, recibió un consejo del profeta José Smith en una época de grandes dificultades. Me dijo que no debía desalentarme nunca, fueran cuales fueran las dificultades que me rodearan, que si estuviera hundido en el pozo más profundo de Nueva Escocia con todas las montañas rocosas apiladas encima, no debía desalentarme, sino sobrellevarlo, ejercer la fe y mantener el valor, y al final saldría a la cima. ¿Cómo pudo el profeta José decirle eso a alguien que estaba sufriendo? Porque él sabía que era verdad. Él lo vivió. José sufrió serias dificultades en repetidas ocasiones. Sin embargo, al ejercer la fe en Jesucristo y su expiación, y al sencillamente seguir adelante, superó obstáculos que parecían insuperables. Hoy, me gustaría renovar la súplica de José de no permitir que el desaliento nos abrume cuando afrontamos decepción, experiencias dolorosas, nuestros propios errores u otros desafíos. Cuando menciono el desaliento, no me refiero a los desafíos más debilitantes de la depresión clínica, trastornos de ansiedad u otras enfermedades que requieren un tratamiento especial. Me refiero al desaliento normal que acompaña a los altibajos de la vida. Me siento inspirado por mis héroes que simplemente siguieron adelante con fe, sin importar lo que pasara. En el libro de Mormón leemos sobre Soram, el siervo de Labán. Cuando Nefi obtuvo las planchas de bronce, Soram se enfrentó a la decisión de seguir a Nefi y a sus hermanos al desierto, o tal vez perder la vida. ¡Qué decisión! Lo primero que vino a la mente de Soram fue huir, pero Nefi lo retuvo e hizo un juramento de que, si los acompañaba, sería libre y tendría un lugar con la familia de ellos. Soram cobró ánimo y se fue con ellos. Soram padeció muchas aflicciones en su nueva vida, no obstante perseveró con fe. No tenemos indicios de que Soram se haya aferrado a su pasado o que haya guardado resentimiento hacia Dios o los demás. Fue un verdadero amigo para Nefi, el profeta, y él y su posteridad moraron con libertad y prosperidad en la tierra prometida. Lo que había sido un obstáculo enorme en el sendero de Soram, finalmente condujo a bendiciones abundantes debido a su fidelidad y a su disposición de seguir adelante con fe. Hace poco escuché a una hermana relatar la manera en que ella perseveró a través de dificultades. Tenía algunos desafíos y un domingo estaba escuchando a una maestra de la Sociedad de Socorro, de quien pensaba que tenía una vida perfecta, totalmente diferente a la de ella. Estaba cansada y desalentada. Sentía que no estaba a la altura o que ni siquiera encajaba, así que se levantó y se fue, pensando que jamás volvería a la iglesia. Al caminar hacia el auto, sintió una impresión clara. Ve a la capilla y escucha al discursante de la reunión sacramental. Dudó de la impresión, pero la sintió fuertemente otra vez, así que fue a la reunión. El mensaje era lo que necesitaba. Sintió el Espíritu y supo que el Señor deseaba que ella se quedara con él, que fuera su discípula y que asistiera a la iglesia. Y eso hizo. ¿Saben por qué estaba ella agradecida? Porque no se había dado por vencida. Siguió adelante con fe en Jesucristo, incluso cuando era difícil. Y ella y su familia están siendo bendecidos abundantemente a medida que sigue adelante. El Dios del cielo y de la tierra nos ayudará a superar el desaliento y cualquier obstáculo que encontremos si lo buscamos a Él. Seguimos los susurros del Espíritu Santo y sencillamente seguimos adelante con fe. Cuando somos débiles o nos sentimos incapaces, el Señor puede aumentar nuestra fe, fuerza y capacidad más allá de lo que podríamos nosotros solos. Yo he pasado por ello. Hace más de 20 años fui llamado de manera inesperada como 70 de área y me sentía incompetente. Al concluir las asignaciones que fueron parte de mi capacitación, debía presidir mi primera conferencia de estaca. El presidente de estaca y yo planificamos cada detalle.
Poco antes de la conferencia, el presidente Boyka Packer, en aquel entonces presidente en funciones del Quórum de los Doce Apóstoles, me llamó para preguntar si podía acompañarme. Me sorprendió y, por supuesto, acepté. Le pregunté cómo quería proceder, ya que él presidiría. Me sugirió deshacer los planes y prepararnos para seguir el Espíritu. Afortunadamente, yo aún tenía 10 días para estudiar, orar y prepararme. Con una agenda libre, estábamos en el estrado 20 minutos antes de que empezara la reunión de liderazgo. Me incliné hacia el presidente de estaca y le susurré, «Esta es una estaca maravillosa». El presidente Packer me codeó suavemente y dijo, «No hable». Dejé de hablar. Y me vino a la mente su discurso de conferencia general, «La reverencia inspira la revelación». Observé que él estaba escribiendo referencias de escrituras. El Espíritu me confirmó que él estaba recibiendo inspiración para la reunión. Mi aprendizaje recién había comenzado. El presidente Packer habló los primeros 15 minutos y se centró en la importancia de dirigir todas las reuniones bajo la guía del Santo Espíritu. Luego dijo, «Ahora escucharemos al Elder Cook». Cuando me dirigí al púlpito, le pregunté cuánto tiempo deseaba él que yo tomara y si había un tema del que quería que hablara. Él dijo, «Tome 15 minutos y siga hablando según se sienta inspirado». Tomé aproximadamente 14 minutos y dije todo lo que tenía en mente. El presidente Packer se levantó de nuevo y habló por otros 15 minutos. Leyó este pasaje de las Escrituras. «Expresad los pensamientos que pondré en vuestro corazón». Y no seréis confundidos delante de los hombres, porque os será dado en el momento preciso lo que habéis de decir. Luego dijo, ahora escucharemos al Elder Cook. Me quedé atónito. Nunca había considerado la posibilidad de que se me pidiera hablar dos veces en una reunión. No tenía nada en mente para decir. De alguna manera, al orar fervientemente y confiar en la ayuda del Señor, fui bendecido con un pensamiento, un pasaje de las Escrituras, y pude hablar por otros 15 minutos. Me senté completamente exhausto. El presidente Packer habló de nuevo por 15 minutos acerca de seguir el Espíritu y habló de las enseñanzas de Pablo en cuanto a que no debemos hablar con palabras enseñadas por humana sabiduría, sino con las enseñadas por el Espíritu. Como podrán imaginar, me sentí abrumado cuando él tuvo la impresión de decir por tercera vez, ahora escucharemos al Elder Cook. Yo estaba agotado, no tenía más nada que decir. Supe que era el momento de ejercer más fe. Lentamente, caminé hacia el púlpito, suplicando a Dios que me ayudara. Al pararme frente al micrófono, el Señor me bendijo de forma milagrosa para que de alguna manera diera otro mensaje de 15 minutos. Finalmente terminó la reunión, pero inmediatamente me di cuenta de que la sesión de adultos comenzaría en una hora. ¡Oh, no! Al igual que Zoran, en verdad quería huir, pero así como Nefi lo retuvo, sabía que el presidente Packer me retendría. La reunión para adultos siguió el mismo modelo. Hablé tres veces más. Al día siguiente, durante la sesión general, hablé una vez. Después de la conferencia, el presidente Packer dijo con afecto, «Hagámoslo de nuevo en otra ocasión». Amo al presidente Boyka Packer y agradezco todo lo que aprendí. ¿Saben por qué estoy agradecido? Porque no me di por vencido, ni me resistí. Si hubiera dado lugar a mi deseo desesperado de huir de esas reuniones, me habría perdido la oportunidad de incrementar mi fe y de recibir la abundante efusión de amor y apoyo del Padre Celestial. Aprendí de su misericordia, del milagroso poder habilitador de Jesucristo y su expiación, y de la influencia poderosa del Espíritu Santo. A pesar de mi debilidad, aprendí que puedo servir, contribuir cuando el Señor está a mi lado, si sencillamente sigo adelante con fe.
A pesar del tamaño, el alcance o la seriedad de los desafíos que afrontamos en la vida, todos tenemos momentos en los que deseamos detenernos, irnos, escapar o tal vez darnos por vencidos. Sin embargo, el ejercer la fe en nuestro Salvador Jesucristo nos ayuda a superar el desaliento sin importar los obstáculos que afrontemos. Así como el Salvador terminó la obra que se le dio que hiciese, Él tiene el poder para ayudarnos a terminar la obra que se nos ha dado a nosotros. Podemos ser bendecidos para seguir adelante a lo largo de la senda de los convenios, por muy escabrosa que ésta se vuelva, y finalmente recibir la vida eterna. Tal como dijo el profeta José Smith, manténganse firmes, santos de Dios, y resistan un poco más. Entonces habrán pasado las tormentas de la vida y recibirán su galardón de ese Dios cuyos siervos son. En el nombre de Jesucristo. Amén.